Hola a todos, bienvenidos a esta conversación en vivo sobre investigaciones en salud con niños. ¿Es necesario hacer investigaciones o estudios de salud con los niños? ¿Por qué hacerlo? ¿Los que participan en un estudio son conejillos de India? ¿Qué nos asegura que una investigación en la que participan nuestros niños sea segura y no cause daños a la salud de los niños? Soy Sebastián Oliel de la Organización Panamericana de la Salud, y sobre esto y mucho más vamos a estar conversando hoy con expertos de la Organización Panamericana de la Salud y de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana de Chile. Me acompañan para esta conversación Carla Sáenz, asesora regional en bioética de la OPS. Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián, es un gusto estar con ustedes y con nuestros amigos de las redes sociales. Gracias, Carla. Y también nos acompaña el doctor Juan Pablo Beca, pediatra y bioeticista de la Universidad del Desarrollo, Clínica Alemana de Chile, que es un centro colaborador de la OPS OMS para bioética. ¿Qué tal, doctor Juan Pablo? ¿Cómo está? Muy bien, eh, muy feliz de participar en esta conversación. Yo creo que es un tema que nos interesa a todos y, y al público general. Seguro, gracias, gracias a ambos por acompañarnos y ustedes que nos están siguiendo en vivo en nuestras redes sociales también nos pueden enviar preguntas que puedan tener sobre este tema, sobre el tema de investigaciones eh, y ética en la investigación con niños, que las estaremos tomando y contestando aquí con nuestros dos panelistas. Pero bueno, para empezar a charlar del tema, ¿no? Cada vez eh, que se habla, diría, la mayoría de las veces que se habla de investigación con niños... Eh, la retroalimentación que yo tengo con algunas personas es que me dicen siempre que eh, exponer a sus hijos a un estudio científico de salud es como tratarlos como conejillos de India. ¿Qué, eh, ¿Qué hay de cierto en esto, Carla, para empezar contigo? Cuando las personas participan en investigaciones, son tratadas éticamente, son tratadas como personas. Un conejillo de India es un animal, es un animalito muy bonito, pero es un animal. Cuando nosotros hacemos investigación con personas, nos aseguramos que no sean tratadas como animales, que sean tratadas éticamente, que sean tratadas con respeto, que participen en los procesos de toma de decisión. Y esto lo hacemos con niños y con adultos también. Es decir, que si bien van a contribuir a, la, a generar conocimiento, y esto es algo, un acto altruista, altruístico y valioso del que todos nos beneficiamos, que sean tratados con todo el respeto a lo largo del proceso. Bien. Y, y doctor eh, Juan Pablo, eh, ¿por qué es importante, no, justamente que se hagan investigaciones donde se incluya a, a los niños? ¿Cuál es la situación hoy en día de este tipo de investigaciones? A ver, la situación es, es muy importante la pregunta que haces tú porque se hace investigación, lo clásico son los ensayos clínicos, ¿no? Supongamos un medicamento cualquiera que por primera vez se va a usar en humanos. Y entonces se escoge a humanos que primero estén sanos, no tengan otro problema, segundo, que acepten voluntariamente participar y que estén tratados no solo con respeto, sino además con máximo cuidado. Y, y, y alerta a cualquier complicación y respondiendo si hay alguna complicación. Podemos imaginar en esta época de pandemia el tema de vacunas. Entonces, hemos tenido un tiempo récord, ¿no es cierto?, como nunca en la historia, de rapidez entre investigación y uso de vacunas. Y eso se probó en un grupo pequeño, primero de adultos sanos y luego en más adultos y posteriormente en niños, pero no sería lo lógico tomar porque resulta en sanos, seguro y eficiente, y usarlo en ancianos, y usarlo en pacientes crónicos, y usarlo en niños, porque cada organismo reacciona de una manera diferente. Y entonces, si solamente se dice, tomemos la vacuna, ¿no es cierto? Que le damos a los adultos y a los niños pongámosle un poquito menos, sería un raciocinio muy simple. Pero resulta que ese raciocinio simple, si no lo demuestra, puede ser un desastre de peligro por un lado y de ineficacia por otro lado. Claro. Y Carla, ¿se usa mucho eso, digamos, o sea, de, de darle una dosis de cualquier medicamento quizás menor a un niño porque no se ha probado? ¿Cómo es la situación? Se estima que alrededor del 70% de los medicamentos que se le dan regularmente a, ni a niños no han sido propiamente estudiados con niños. Esta es una situación terrible, de la que hablamos muy poco, porque eso significa que cuando nosotros llevamos a nuestros niños a que reciban atención médica, estamos confiando que están recibiendo intervenciones que han sido probadas, que sabemos realmente que son seguras y eficaces. Pero eso es algo que solamente podemos saber si es que hacemos investigación con niños. No podemos decir, como decía el doctor Beca, más chiquito, le damos menos dosis. No podemos hacer las cosas al adivinazo. No es tratar a los niños como merecen. Hacer investigación con niños no solamente es urgente por el bien de los niños, porque para poder ofrecer curas seguras y eficaces para ellos necesitamos probarlas antes. También es un tema de equidad, es un tema de justicia. No es justo excluir a los niños de la posibilidad de beneficiarse de la ciencia. Entonces, es por esa respuesta es la inequidad en la que vivimos que tenemos la obligación de hacer investigación con niños siempre de manera ética, de manera responsable. Entonces, eh, Juan Pablo, esto de extrapolar los resultados ¿no? de una investigación hecha con adultos para los niños no, no es lo más efectivo ni lo que habría que hacer. Evidentemente, si cada investigación se hace en algún tipo de organismo que tiene una capacidad de respuesta, y entonces tú ponías el ejemplo de conejillos de India, ¿ya? después se puede hacer en otro tipo de animales, y después en un pequeño grupo, que a veces es una decena de personas, por primera vez se usa en humanos y se usa muy cuidadosamente, y tomando todos los resguardos, pero hay riesgos. Y entonces esa, esa etapa se hace en adultos sanos, voluntarios, que son la primera fase de los ensayos clínicos. Y, y después en los grupos más vulnerables. Y los niños, evidentemente, que tenemos que considerarlo como un grupo de una fragilidad diferente, vulnerable, por lo tanto. Claro. Sí, Carla. Sí, lo que iba a decir es que uno de los temas, eh, ya que el doctor Beck ha introducido el tema de la vulnerabilidad, yo creo que una de las preocupaciones generales de la gente cuando escucha por primera vez hablar de investigación con niños es el tema es de la vulnerabilidad de los niños, porque a diferencia de nosotros, que somos capaces de tomar decisiones eh, 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 evaluando las situaciones, un niño muchas veces no puede entonces estén en esa necesidad de ser protegidos lo que ha pasado lamentablemente es que nos hemos preocupado tanto de esa protección que los que hemos entendido hemos malentendido que la, la protección como exclusión entonces ahora lo que buscamos es incluirlos de manera ética de manera responsable viendo en qué medida ¿Qué es lo que debemos hacer en respuesta a esta vulnerabilidad? En respuesta a que, si, incluso si fueran grandecitos si pudieran participar y debieran participar en los procesos de toma de decisión, no son como nosotros, que podemos decidir y decidimos, incluso hasta legalmente, es lo que a nosotros nos parece. ¿no? El tema de edad también, ¿no? porque no es lo mismo cuando hablamos de niños, ¿a qué nos referimos? Porque, o sea, no es lo mismo un bebé que un adolescente de 16 años. Evidentemente. Eh, ¿Cómo lo el... Mira, el niño es desde que nace hasta los 18 años, en una edad absolutamente convencional, podría ser 15, podría ser 22, ¿no sé es cierto? Cualquier cosa. Pero pero evidentemente que el, el organismo de, de un, una persona de 15 días es muy distinto que una persona de 15 años. Y entonces la persona de 15 años si bien no puede tener derecho a voto y no es un adulto, pero tiene una capacidad de razonar y de comprender y de decidir por sí mismo. Para muchas cosas, no para todo. Pero nadie haría en, una, en un adolescente de 15 años una investigación si él no lo acepta. ¿Qué es distinto que si tiene un año y medio y dice, no, no quiero? ¿ya? Eh, no, no, ese, ese, ese no, no quiero tiene muy poco peso. ¿Ya? pero evidentemente que lo van a subrogar sus padres en ese caso, pero evidentemente que tienen que tratar de convencerlo, de seducirlo, y si tiene un año y medio o si tiene cinco años, pero un niño de cinco años ya tiene una capacidad de comprender y de ser solidario y decir, vamos a tomar esto porque con esto estamos ayudando al conocimiento y a otros niños. Mm -hmm. Y esa solidaridad, los niños tan pequeños... Y debiera participar y no decir, como no tiene capacidad legal, no le pregunto nada ni le informo nada. Porque esto del consentimiento informado, nos olvidamos a veces que tiene que ser informado y creemos que tiene que ser solo firmado. Pero la sola firma no significa que se le informó bien y que comprendió bien. Y entonces claro. existe en, en, en investigación con niños el concepto no del... Consentimiento, sino no del asentimiento. Implica, ok, yo no no doy mi autorización formal, pero comprendo y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con lo que mis padres, ¿no es cierto? Comprendieron y estudiaron a fondo, y se, 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 se estudiaron, ¿no es cierto? Un vídeo o se estudiaron hasta el mismo protocolo, podría ser. Claro, o sea que siempre se busca ese consentimiento informado, ya sea o asentimiento del, del niño según la edad o de los padres si el niño según, es muy chiquito. Según, según la edad. Y yeah, es sí, algo la, que... Sebastián, creo que es importante eh, compartir con nuestros, eh, eh, nuestra audiencia que cada vez que se hace una investigación con personas, ese protocolo, ese plan, ese proyecto de investigación es revisado muy, muy, muy cuidadosamente, no solo por los investigadores, sino también por lo que llamamos un comité de ética, que es un grupo de expertos no vinculados al investigador que analiza punto por punto que los riesgos sean, se hayan minimizado, que no sean excesivos, que el proceso de consentimiento informado... Eh, eh, que, que, que se invite a las personas de una manera honesta, transparente, que se les trate cuidadosamente. Eso se hace para cada estudio. Como decía el doctor Beck hace un momento, es muy distinto hablar de un niñito pequeño que de un chico de 15 años. Entonces, eh, un comité de ética va a ver también qué involucramiento, qué información es apropiada para cada, cada grupo de edad. No le vamos a dar... Eh, eh, porque lo que pasa es que la capacidad de decidir no es que un día te, eh, te levantas y hoy día ya soy adulto, ya decido. Eh, es un proceso evolutivo, gradual. Entonces, en Comité de Ética eh, es un grupo de, de expertos que reflexiona cuál es el proceso adecuado para involucrar a un niño de 8 años que habría que decirle. Y, y además. Eh, además, ¿qué le preocupa a un niño de 8 años? ¿Verdad? Que porque puede ser muy distinto de lo que le preocupa a un chico de 17 años. Y, y tomen nota que esto es algo que hacemos para todas las investigaciones con seres humanos. Hay estudios, por ejemplo, que se hacen en las escuelas, encuestas en las escuelas. Y hay veces que la gente dice, ay, pero eso, eso, eso no tiene ningún riesgo. No es verdad que no tenga ningún riesgo. El riesgo de bullying que pueden experimentar los niños si las respuestas a algunas preguntas sensibles son vistas por sus compañeritos. Un comité de ética va a, va a chequear todo eso, dónde se sientan, cómo se sientan, eh, porque realmente estamos para asegurar que las investigaciones con niños se hagan de manera ética, que sean tratados con el debido eh, el respeto y cuidado. Seguro, bien interesante. Y déjenme eh, actualizar a los que recién se están sumando a nuestra conversación en vivo, que estamos conversando sobre investigaciones eh, en salud con niños y estamos con Carla Saenz, asesora regional en bioética de la OPS y también con el doctor Juan Pablo Beca, pediatra y bioeticista de la Universidad del Desarrollo, Clínica Alemana de Chile, que es un centro colaborador de OPS OMS. Para bioética. Eh, y estamos tomando preguntas de ustedes también que puedan tener sobre este tema. Una de las preguntas que nos llega por nuestras redes sociales de María Sildana Guerrero dice: si hay asentimientos por rangos de edad, evidentemente que no es lo mismo el asentimiento. Pongo el mismo ejemplo de un niño de 5 años que dice, bueno, ya mamá, ¿no? estoy de acuerdo, hágalo. Que uno de. 12, 15, 17, 18 años ya en que, en que realmente se va a meter quizás más que sus padres en el tema. Y, y, pero eh, formalmente es asentimiento antes de los 18 años y es consentimiento después de los 18 años. Pero eso es adaptado a cada edad y la información de su participación debiera también quizás hacerse no es cierto? Eh, con un, con un vídeo para tales edades. Efectivamente, nosotros eh, hemos visto en el Comité de Ética de la OPS, por dar el ejemplo del comité del que soy parte, eh, procesos de asentimiento para niños más pequeños, incluso solamente con el donde la información se da con dibujos, hasta con dibujos animados, no sería el proceso adecuado para chicos de, de, de 15, 16, 17 años, pero, pero es obligación de los investigadores comunicar de una manera eh, amable que pase la información y que tampoco pues asuste a los niños, porque eh, eh, no siempre también ocurre, no todas las culturas tienen la misma costumbre de involucrar a los niños en los procesos de decisión, uh -huh. y por eso es que a veces nos preguntan, pero a partir de qué edad X o Y. Podemos dar una respuesta rajatabla, depende del estudio, depende del entorno, entonces todos esos, todos esos son detalles que un comité de ética analiza a la luz de cada propuesta concreta. Bien, y otra pregunta también vinculada eh, de Maricruz Hernández-Laines. Dice si ese consentimiento informado también lo analizan abogados con expertise en el área de salud. Normalmente en los comités de ética hay abogados, de modo que ve la parte jurídica, pero esto es mucho más profundo que lo legal. Lo legal es siempre lo que está permitido y lo que está prohibido. Es una línea. Correcto, incorrecto, legalmente aceptable o no aceptable, pero esto va mucho más allá. Nosotros queremos que cada niño sea tratado con máximo respeto y ese máximo respeto, evidentemente, que no es un tema de quien sea legal, es mucho más importante y más amplio que lo legal. Pero Yo creo no, que lo que ha dicho el doctor no puede beca, ser ilegal. Lo que ha dicho el doctor beca es importantísimo y es algo que creo que en nuestra región toca mucho resaltar. Porque cuando hablamos de estos temas, mucha gente cree que ah, ustedes lo que hacen en un comité de ética es ver que no se violen los derechos. Eso es lo mínimo de lo que hacemos. Hacemos muchísimo más. Si te pongo un ejemplo, Sebastián, imagínate ah, todas las maneras en que te puedo tratar mal sin violar tus derechos. Muchísimas. Si nosotros nos limitáramos con mi comité de ética a ver que no se violen los derechos permitiríamos muchas cosas que no son éticamente aceptables. Queremos que se trate a la gente con cuidado, con, eh, eh, con respeto, y eso demanda mucho más allá, va, esa, demanda mucho más de, de, la mera, eh, de, de la mera adherencia a la, a la ley. Bien. Eh, otra pregunta que tengo es vinculada eh, con los padres que quizás de un niño sano, ¿no? Que quizás están preocupados, ¿no? O sea, los que deciden por su hijo si participa o no en una investigación y que pueden estar preocupados pensando que, que es peligroso, digamos, que participe en esa investigación. ¿Cómo sabemos realmente si, si están protegidos? O sea, ¿cómo se hace esa investigación para... Para eso, ¿no? Para que no estén expuestos quizás a, a, a altos riesgos. O sea, ¿cómo se asegura eso? Bueno, la calificación de riesgo es fundamental en el análisis ético de cualquier investigación, para niños, adultos, ancianos o lo que sea. Eh, siempre hay que valorar que el riesgo sea el mínimo. Y que haya también una, una pesquisa del riesgo y una vigilancia y una respuesta si, si es que ocurre algo, ¿no? y, y, y para eso hay hasta seguros comprometidos. Eh, lo, que, lo que se hace con, con niños y los padres tienen que comprender esto, y nadie puede garantizar el riesgo absolutamente cero, porque eso no existe en la vida. Todos estamos siempre expuestos a algún riesgo. De modo que decir aquí hay absolutamente cero riesgo, eso no puede decirse. Ya, lo que sí se puede decir es que el riesgo es mínimo, que hay preocupación por ese tema y que hay manera de responder si algo ocurre. Y que eso está así garantizado. Sí, y eso ya. es la voz de los comités de ética también. Efectivamente, el, eh, en las investigaciones con voluntarios sanos, y es importante que, 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 que eh, a, hayas mencionado este punto, Sebastián, porque no es que las investigaciones son solo con los niños enfermos, también necesitamos eh, in, investigaciones con voluntarios sanos. En esas investigaciones, el Comité de Ética va a ver con mucho cuidado que el riesgo sea el riesgo mínimo, el equivalente a los riesgos de la vida cotidiana. Ahora, como tanto en el caso de los niños como en el caso de los adultos, cuando podemos imaginarnos escenarios distintos, escenarios en que un riesgo mayor al mínimo, si tú, si tú estás enfermo y, y eh, eh, ti, tienes una enfermedad para la cual no hay cura y hay un estudio que, que puede encontrar una cura, evidentemente será razonable, será ético un mayor nivel de riesgos con respecto a con miras un mayor beneficio. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar porque creo que, que nos, nos hace ver qué tan importante es hacer investigación con niños y es un ejemplo de, de la leucemia. En los, años, uh, en los años 60, finales de los años 70, inicios de los 70, menos del 10% de los niños que tenían que tenían leucemia, la leucemia linfoblástica aguda, sobrevivían. Todo el resto se morían. Y hay uh, unas tablas muy interesantes que muestran cómo se empezó a hacer investigación y conforme más niños se enrolaron en investigaciones, eh, ha cambiado ese panorama totalmente y al día de, de hoy es alrededor del 95% de niños con ese tipo de leucemia que sobreviven. Entonces, eh, Creo que a veces nos tenemos que recordar qué importante ha sido hacer investigación con niños por el bien de los niños. Creo que nadie, nadie quisiera volver a los 60 cuando si a un niño le da leucemia es una... Es, Entonces, es se remueve, ¿no? Exacto. Sí, sí, impresionante cómo se pudo dar vuelta a eso. ¿no? Creo que ese es un buen ejemplo que resalta la importancia ¿no? de la investigación. Y volviendo al tema que estábamos hablando recién ¿no? de, de, de proteger a los niños, estaba leyendo también que, por ejemplo, en la investigación de vacunas COVID para, para niños, también leí que uno de los productores en su investigación como que han hecho como un seguimiento de esos niños, como dos meses como de seguimiento cercano de los dos niños. Me pregunto eso, ¿no? O sea, como cuáles son ese tipo de, de, de medidas que aseguran un poco, que aseguran, digamos, o sea, que, que, que es controlado, ¿no? O sea, eh, o si el dosaje se va dando gradualmente, o cuáles son esas estrategias que se usan justamente para asegurar esa, esa, esa seguridad, esa protección. Cada tratamiento y también cada investigación con un fármaco es una intervención y, y eso requiere siempre un seguimiento. Ahora, el tipo de seguimiento y la duración del seguimiento depende, por supuesto, de lo que pueda durar un fármaco en el organismo y depende del tipo de efectos que se puedan tener suponer por la medicina experimental en animales de experimentación previo al uso en humanos. Realmente, Sebastián, este punto que menciona sobre el seguimiento, el monitoreo eh, de los participantes en investigación, es sumamente importante porque a veces, y volviendo a lo que diría la broma del conejillo de Indias, a veces creemos que ah, es una investigación, es como un escenario de tierra de nadie. Cuando es al contrario, el nivel de, de supervisión, de chequeo, de monitoreo que hay en un ambiente de investigación realmente no se compara con lo que tenemos en la atención cuando ya se nos da algo que ha sido probado. Entonces, eh, eh, es importante, y pensando específicamente en el caso de la investigación con niños, yo decía hace un momento de, alrededor, de que alrededor del 70% de, las, de los medicamentos que se les dan a los niños no han sido estudiados propiamente con niños. En ese caso no hay ningún seguimiento, no hay consentimiento informado, no se aprende nada, te dan el, le dan a, a tu hijito el medicamento y nadie está chequeando, llamándome, eh, eh, chequeando que si tiene tal, 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 tal efecto u otro. Entonces, eh, creo que con poca frecuencia explicamos qué complejo, cuántos niveles de protección hay en un ambiente de investigación. Sí, tal cual. Y creo que también todavía siguen habiendo, quizás muchos mitos o preconceptos, ¿no? Quizás no sé, arrastrados por el cine o por películas que hemos visto o de, de, del pasado, ¿no? Alrededor de las investigaciones que todavía hace falta romper. Eh, y me pregunto también que para el caso de, de Covid o, o, o de las vacunas de Covid, por ejemplo, eh, ¿por qué eh, tienen que ser estudiadas con niños también estas en particular? por la posibilidad de que la respuesta del niño sea diferente y, o que pudiera haber efectos adversos de complicaciones diferentes a las que se descartaron en grupos de adultos. Y entonces por eso se comienza siempre con adultos sanos, después se amplían estos grupos y después se va a los grupos más frágiles dentro de los cuales están los niños. El riesgo es tenerle tanto temor o complicarse tanto en hacer investigación con los niños que mejor no hacerlo y entonces ampliar el uso sin la investigación previa. Y eso sí que es mucho más peligroso. Y claro que se ha hecho. Eso sería irresponsable. Tenemos claro. la obligación de que si va para vacunar a los niños, de asegurarnos que las vacunas sean seguras y eficaces. No podemos hacer las cosas a la loca no podemos menos aún con niños, entonces hay que hacer con todo el debido eh, eh, rigor y cuidado estos estudios para poder tener, porque los niños también merecen vacunas seguras y eficaces. Mira, el otro ejemplo que se ha estudiado mucho eh, y que es con las mujeres que van a ser madre, o sea, el riesgo de dar un fármaco, una intervención, en una mujer embarazada. Y eso lleva a que nadie quiere hacer investigación en mujeres embarazadas y hay muy poca investigación en mujeres embarazadas. Y entonces el papelito, ¿no es cierto?, que viene con el medicamento, dice, esto no se ha estudiado en embarazo. Sí. Y eso simple, simplemente es un warning, es una advertencia. Lo claro. toma o no lo toma y entonces eso lleva a que la mujer embarazada ha sido excluida del, del mundo de la investigación. Y entonces todo se improvisa con ella. Y entonces es mucho más peligroso eso, usar ampliamente en niño o en embarazada un fármaco que no se ha investigado en esa situación o en esa edad. Lo lógico es que se haga en contexto de investigación primero y después ampliamente. Es el, la analogía es muy relevante entre la investigación con niños y la investigación con mujeres embarazadas si bien claramente las mujeres embarazadas son adult, por lo general adultos son capaces de consentir y en ese sentido distintas de los niños también son otra población que es víctima de una injusticia en lo que respecta a la investigación se han excluido categóricamente eh, eh, de las investigaciones y ahora tenemos la obligación moral de rectificar esta injusticia, de hacer investigación con las embarazadas. Una colega siempre dice eh, eh, que la, el embarazo no es, no es una cura para la enfermedad. Las mujeres embarazada, embarazadas pueden estar enfermas y las enfermas pueden embarazarse. Se estima que en los Estados Unidos el 50% de mujeres embarazadas usa cuatro medicamentos. Entonces, eh, eh, lo, lo terrible que es estar en una situación, tanto para la mujer embarazada como para su proveedor de salud, en que hay una necesidad de salud y realmente no sabemos, no sabemos, no hemos hecho la investigación, eh, eh, es muy duro. Creo que ni las embarazadas, ni los niños, ni las personas mayores, muy mayores, que suelen ser excluidas de los estudios también muy frecuentemente de manera categórica, se merecen esto. Sí, súper interesante, ¿no? Estaba pensando, ¿estamos entonces, estás como sobreprotegiendo a, a estos grupos, o sea, tanto a, lo, a los niños como a las embarazadas, ¿no? O, o, ¿Y por qué se los ha excluido históricamente, digamos? Pero también, ¿qué, ¿qué se puede hacer justamente para promover, ¿no? Que se los incluya y que se realicen más ese tipo de investigaciones, que por lo que ustedes están comentando, ¿no? Finalmente, el valor eh, de los resultados y el impacto que puede tener sobre la salud de, de, de todos es súper importante, que puede salvar vidas. Sí, de hecho, eh, eh, esos, ese es un poco el, el ámbito en el que nos encontramos. ¿no? Hemos creído que proteger es excluir. Y nos hemos dado cuenta que excluyendo debilitamos más, dejamos en peor situación a estas poblaciones. Entonces, ahora el reto que tenemos es. Eh, eh, incluir de manera ética y responsable a estas poblaciones, ser proactivo y, y como muchos de los marcos normativos de nuestra región, eh, eh, algunos son antiguos, están todavía se perpetúa la idea de que para proteger a las embarazadas, para proteger a los niños, mejor saquémoslos de las investigaciones. Entonces, este rol de abogacía, eh, eh, explicando el valor, la importancia, la, la obligación moral de reparar esta injusticia y hacer investigación con niños y hacer investigación con embarazadas es muy importante, pero esto es una abogacía, a mí me encanta que estemos haciendo esta sesión, porque esta es una abogacía que no solamente hay que hacer con los investigadores, con las autoridades sanitarias, con los comités de ética, esta es una abogacía que tenemos que hacer con toda la población. Creo que toda la población estaría mucho más... A comprometida, mucho más dispuesta a impulsar la investigación con niños, a contribuir en la investigación con niños, si tuviera una mayor claridad sobre cuál es la necesidad, cuál es la importancia y qué hacemos para asegurar que los niños sean tratados de manera ética y estén protegidos a lo largo de los estudios. Seguro. Bien, eh, muy interesante. Y tenemos eh, otra pregunta eh, que nos hace en nuestras redes sociales también María Siltana Guerrero eh, sobre los asentimientos. Ella dice que en Colombia se han establecido asentamientos específicos, dice, por ejemplo, para menores de 6 años, de 7 a 11 años y de 12 a menores de 18 años. Y pregunta si a nivel internacional hay parámetros así de, de, de concretos para ello. No lo sé, pero, pero en Chile eso no está tan claro como en Colombia. Eh, en general a nivel internacional no hay unas reglas tan, tan claras porque además depende del tipo del estudio. La, la motivación de, de, de esta pauta en Colombia es muy razonable y es que no vamos a tratar a un niñito de 6 años como uno de 12, como uno de 18. Ahora, de qué esos sean los puntos de corte para cada para cada bloque de edad, no es obvio. Y como decía, tenemos que tener también mucha sensibilidad sobre las prácticas culturales. Eh, sabemos que hay, 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 hay entornos donde se suele involucrar a los niños más activamente en las decisiones que en otros. Bueno, en esos entornos sería más razonable darle a los niños una voz más fuerte desde más pequeños que en otros entornos en que los propios niños dirán, uy, ¿qué es esto? ¿no? Y se asustarán. Eh, eh, se asustarán más. Pero eh, en general el concepto es ese, tenemos que buscar en cada momento en, eh, eh, cuál es el involucramiento adecuado para el niño y también esto es algo que depende del tipo del estudio. Eh, por ejemplo, sabemos que en los estudios que, por ejemplo, sobre uso de, de, uso de drogas, estudios sobre eh, enfermedades de transmisión sexual, Muchas veces los menores no quieren participar eh, eh, si es que sus padres van a estar involucrados en el proceso de toma de decisión. Entonces, eh, tenemos orientaciones éticas para ello y nuestros, la, la mayoría de leyes en nuestra región están siendo uh, um, acordes con, esta, con la flexibilidad que corresponde porque además no es algo que ocurra solamente en la investigación. Eh, a veces va un, un chico de 16 o 17 años con una enfermedad de transmisión sexual a, a una consulta médica sin sus padres. Entonces normalmente no se le dice, oiga, hasta que no venga con sus padres no lo atendemos, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, es parte de lo que decía hace un momento de este proceso gradual de, eh, eh, este proceso gradual de, de ser capaz de consentir. No, 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 no se levanta de un día para otro, a pesar de que... A, 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 mis hijos creo que cuando tuvieron 18 años, que, creo que soñaban con eso, pero luego se dieron cuenta que no había pasado nada. Era, era igual hoy que ayer. Sí. Pero, y yo... pero hay niños de más edad que también pasa lo mismo. Y son los niños que tienen 80, 90, 95 años. Esos niños mayores también son excluidos de la investigación y tienen metabolismo y manera de responder a los fármacos completamente diferentes. Sí. Porque no, lo, no eliminan el fármaco de la misma manera ni en la misma rapidez. Y entonces la misma dosis para una persona de 45 y para una persona de 90 años se usa, pero el efecto y los efectos adversos que se ven en la práctica clínica, son completamente diferentes. Porque si una persona de 45 años en 8 horas eliminó la droga, el de 90 en 8 horas no ha eliminado la droga. Y entonces a lo mejor no hay que darlo cada 8 horas, sino cada 12 horas o cada 24 horas. Y eso lamentablemente no está todavía estudiado. Y entonces hay un poco de adivinanza de que, y, y como... No toman cuatro cosas, toman muchas más, muchas veces, ¿no es cierto?, los adultos mayores. Eh, hay interacción de fármacos que son diferentes en un organismo que en otro. Así que esto es de mucha complejidad, pero evidentemente que tú no vas a elegir como voluntario sano a una persona de 90 años para usar por primera vez un fármaco. Nadie, ¿no es cierto?, se usará a una persona de entre 18 y 40 años para eso, y, y, y entonces para que pueda además reportar inmediatamente si hay algo que nota en su organismo, ¿no es cierto?, que ha cambiado. Seguro. Pero, entonces el uso primero se demuestra en eso y después se va ampliando lentamente, pero todavía hay grupos en los cuales no se hace investigación. Yeah. No, no, muy interesante. Gracias por darnos estos ejemplos porque nos ayudan también a visualizar y a entender ¿no? la complejidad de, del tema. Ahora, eh, una de las últimas preguntas de, de hoy, eh, por ejemplo, ¿no? yo soy un adolescente de 16 años o un padre y digo, bueno, quiero contribuir a una investigación sobre diferente tema. Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrar información? ¿Y qué tengo que tener en cuenta, digamos, para asegurarme de que la investigación se realice de forma adecuada y de forma ética? Yo creo que Carla puede contestar muy bien. Sí. Um, no tenemos, no tenemos uh, uh, registros de toda la investigación en todos los países como sería ideal tener. ¿no? Eh, eh, digamos, ¿cómo se hacen búsquedas en la vida? Por Google. Hay algunos registros, hay buscado, hay. Uno hace la búsqueda en Google y a veces te, te orientan a los registros, pero la mayoría de registros de investigación son solamente sobre ensayos clínicos, algunos sobre ensayos clínicos de dispositivos y medicamentos. La, OP, la OMS tiene una plataforma con todos los registros de ensayos clínicos. Hay. hay a, a, hay algunos registros adicionales en la región de las autoridades sanitarias. Eh, es muy conocido el registro de los, estado, de los Estados Unidos que se llama clinicaltrials.gov, eh, donde uno puede poner clic, niños, etcétera, etcétera. Hay algunas aplicaciones que se están usando, creo que más en los Estados Unidos que en nuestra región. Pero es claro que tenemos esta, esta tarea pendiente de tener una conversación más amplia, más transparente, de facilitar esta comunicación a, a, a toda la población, a, a todas las personas que podrían estar interesadas. Una cosa, eh, eh, Sebastián y yo hemos comentado alguna vez que a, 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 en Washington, donde está la sede de la OPS, uno se sube al metro y en el metro suele haber un cartel invitando a participar a algún, en alguna investigación. Y esa es una práctica de traer la investigación a la vida cotidiana en la que creo que todavía estamos un poco rezagados en nuestra región. Pero creo que si, alguna, si algo bueno nos ha traído COVID es que ha visibilizado lo importante que es hacer investigación y, y, y el que todos nos beneficiamos de este acto de contribuir a saber algo que necesitamos saber. Seguro. Bueno, ya estamos llegando al final de la sesión de hoy, pero quería pedirles eh, a ambos una reflexión final, ¿no? ¿Qué mensaje quieren que nos llevemos hoy sobre este tema de investigación con niños y, y su inclusión y, y su, su participación? Doctor Beca, comenzamos con usted. Uh, yo creo que eh, el mensaje es que la investigación en niños es una necesidad. Y no investigar es daño a los niños. Y yo creo que ese concepto tiene que estar y no tenerle miedo a que el hijo o, o el alumno de, de, de los profesores o el hijo de sus padres participe en investigación. Yo creo que es una necesidad para los niños y también es un deber de solidaridad porque todas las personas somos interdependientes. Nadie es dueño absoluto de su vida, todos dependemos de otro y el conocimiento para ser sólido necesita sujetos de investigación. Y esos sujetos de investigación en alguna etapa serán conejillos de India, en otros serán adultos sanos, en otros serán adultos enfermos, en otros serán niños, serán embarazadas, serán ancianos. Pero necesitamos investigación para los mismos grupos donde las intervenciones diagnósticas o los medios terapéuticos se eh, eh, utilizan. Gracias doctor, pero si es en humanos son todos sujetos humanos de investigación y tratados como tal, ¿verdad? Así es, sí. tratados con máximo respeto y de hecho se usa más respeto en la investigación que en la práctica clínica rutinaria. Ya, yeah, sí. Eh, Carla, una reflexión final. Sí, antes de la reflexión final me olvidé de una parte de mi respuesta a tu pregunta anterior que es que, cuando, ¿cómo me entero? Muchas veces son los médicos, los proveedores de salud quienes le informan a uno que hay una investigación. Este es un, eh, esta es una conversación importante cuando eh, normalmente es por ellos que uno se entera como padre o como, o, o, o como paciente de que hay la posibilidad de participar en una investigación. El punto, el punto um, digamos, para cerrar la conversación es, como decía el doctor Beca, que tenemos la obligación moral de hacer investigación con niños. Si nos preocupa la salud de los niños, si nos preocupa el bienestar de los niños, si queremos que los niños se, sean tratados de manera equitativa, de manera justa, y no simplemente dejados de lado de, la, de, de, de los beneficios de la ciencia, tenemos que hacer investigación con niños. Sé que el miedo a ha llevado muchas veces a que evitemos eso, y no solamente el miedo de, de los padres, eh, eh, sino el miedo de los investigadores, el miedo de las autoridades. Estoy convencida que no es de mala fe, no, no, es, no, es de, no es por mala intención que no hacemos investigación con niños, es porque nos da miedo, creemos que no era necesario, etcétera, etcétera. Pero cada vez más en la región de las Américas tenemos autoridades sanitarias, comités de ética, investigadores con las capacidades para hacer investigación ética con niños. Creo que tenemos que dar un salto en este en este tema por el bien de los niños y somos capaces de hacerlo. Yo quiero agregar dos condiciones que son importantes. Y uno es transparencia y el otro es confianza. Y la transparencia es que realmente todo lo que se hace está abierto, es público y se da cuenta de eso. Y la confianza es que como ciudadanos, como padres, como maestros, profesores, tenemos que confiar en los investigadores y los investigadores tienen que confiar en los padres, en los niños, en los profesores. O sea, sin transparencia, sin confianza, yo creo que esta cosa simplemente no camina. Perfecto. Sí, muchísimas gracias a ambos. Entonces, gracias Carla, gracias doctor Beca por acompañarnos en la sesión de hoy y a todos ustedes que se conectaron en vivo, también gracias por conectarse. Recuerden que esta conversación queda en nuestras redes sociales y pueden verla desde el principio, luego si recién se conectan y también si les resultó útil pueden compartirla. Y recuerden, obviamente, informarse por fuentes confiables, por fuentes oficiales, también informarse sobre las investigaciones que puedan estar eh, sucediendo cerca de ustedes, sobre su seguridad. Y si quieren contribuir ustedes o sus hijos al conocimiento científico, consideren también participar en alguna investigación. Gracias nuevamente y seguimos conectados. Saludos a todos. Chau, chao. Hasta luego.